La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección General de Investigaciones, Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Corrupción y Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo, UDAR, mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación, en observancia a los decretos ejecutivos 110, 111, 193, firmados electrónicamente por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en el cual emite la declaratoria del estado de excepción por grave conmoción interna y bajo el direccionamiento jurídico de la Fiscalía General del Estado, con la colaboración de unidades tácticas, GEMA, UMU, Criminalística y personal preventivo que se encuentra ubicado en el Cantón Chuchupindi, han realizado en esta madrugada la ejecución del operativo policial denominado Fénix 129 Ciclón 1, logrando la desarticulación de una organización delictiva conformada por varios ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana con una estructura configurada mediante roles y funciones identificada tras varios meses de investigación policial, quienes se dedicaban al uso y apropiación indebida de recursos públicos y privados pertenecientes a entidades bancarias y carteras estatales, mediante la simulación de pagos por concepto de bono de desarrollo humano a grupos de atención prioritaria con un perjuicio económico al Estado a través de la desviación de estos recursos que son destinados a solventar beneficios y necesidades de grupos vulnerables, y con estas actuaciones antijurídicas, esta organización habría obtenido réditos económicos de manera ilegal por un aproximado de $500,000 provenientes de las arcas del Estado, como resultado de los hallazgos encontrados según examen especial de auditoría bancaria de las instalaciones Banecuador Agencia Chuchupindi. Como resultados de esta acción policial, se realizó 9 allanamientos, bienes inmuebles ubicados en la provincia de Sucumbíos, entre los cuales constan el allanamiento a las instalaciones de Banecuador, Agencia Chuchupindi, a las instalaciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES de Nueva Loja, y se detuvo a 6 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Se recopilaron varios indicios que serán sometidos a las pericias respectivas con la finalidad de ser presentadas ante la autoridad competente. Todos los ciudadanos que se encuentran hoy en calidad de aprehendidos serán puestos a órdenes de la autoridad competente para ser judicializados. Es el trabajo que ha realizado la Policía Nacional a favor de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano.